sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ya estamos prendidos, ya estamos encendidos en este martes de locura. Martes sensacional, bienvenidos, rumberos, en esta tarde de rumba, salsa y así. Quien te habla, Lenín Noé, el gato callejero, y la gran comadre rumbera. Bienvenida, dígalo. Oye, 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 muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo en Sol Latina Radio y Televisión. Muy buenas tardes a todos. A ponerle el ánimo a ese 2x1 martes loco, ese martes de sabrosura, porque ya estamos el segundo día de la semana. Esto es terrible. Oye, contándote algo, qué bestia, qué tráfico que hay en la ciudad de Guayaquil. Oye, sí, qué terrible. Dios mío, yo vengo. Saludos también para mi hermano que está aquí en la cabina más pegada. Así tenemos una buena visita. Claro, aquí estamos mi hermano DJ Cris Noé, poniendo lo mejor. Bienvenidos, señores, esto es Sol Latina Radio y Televisión. Para que sientas, señores, llámanos, porque tenemos ya ahora sí línea directa 042-56-41-42. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Oye, ahora esto es sabrosura. Uy, si me regalas un poquito de retorno para escucharnos, maestro. Oye, queremos escucharnos porque ayer yo llegué más difónico. Ayer llegué un poco difónico, pero qué bestia, mi compadre, el DJ del momento. El día de ayer estaba encendido, estaba prendido, no sabía, estaba 8, parecía peor que Kiko, pero el maestro estuvo ahí. Señores, estamos ya recibiendo tus saludos también, así que chequéanos mediante Sol Latina EC, Facebook, Instagram y YouTube, maestro. Oye, ya tenemos nosotros en el Instagram, Rumba Salsa Yache, así que síguenos. Mira, síguenos en Instagram, síguenos Facebook. En Instagram, ahí a mí está. Sígueme en el Facebook, como Nancy Vázquez, a Lenín Noé. Lenín Noé, no. Probablemente en el Instagram ya estoy como Lenín Noel Gato Callejero. Y también como, para que nos sigas tal y cual es Rumba Salsa en Lash Bajo allí. Así que maestro, síguenos. Ahora sí estamos recitando los saludos. Saludos para el personal de Durán. Salseros, bienvenidos. Oye, en esta noche, en esta tarde noche, perdón, porque ya me siento noche. Todavía falta, uno se excita, uno se excita cuando entra a esta cabina con perro sol que está haciendo fuera. Y aquí ese frito cálido. No, de verdad, ese es frío cálido que está por aquí. Y aparte con este nuevo programador que tengo, Diosito, ayer me solicitó, digo, mañana quiero tocar contigo. ¿Sí o no? El nene sí. Bueno, tenemos compañía, tenemos buena compañía, que eso es lo importante. La gente se va sumando. Eso es lo mejor. Y también ya, bueno, entrando en materia como es, vamos a estar hablando en esta tarde de la gran guarachera de Cuba, Celia Cruz. Así es. Porque esa maestra se le va a poner. Y va a poner azúcar a tu vida, maestro. Endúlzate en este martes. Ahora sí, poniendo un poquito y entrando en materia en calor. Esto es Rumba Salsa y Yache.
tenemos 3 días de carnaval. Mira, en mi barrio también hay 3 días de carnaval. Usted, compadre, porque usted es humilde, usted de pueblo, no, usted sí. De la zona, donde las papas queman. Donde están las... ¡Ay, Diosito! Donde se prende, como dice mi gran amigo Joey Cortés. Donde se prende el fogón y sale ese sombrero. Oye, también quiero mandar un saludo a mi gran amigo que nos está acompañando en off, maestro. Saludos, si tiene la voz sensual que nadie lo ve. ¿Qué tal mi pan? Aquí, saludos cordiales para todos ustedes. Los buenos salseros por acá. La rumba total, gracias al gato. ¿Y cómo es la comadre? La comadre Romela, la comay. La comay que hace un pescado, tú vieras. ¡Ay! Ah, bueno, eso sí, me encanta la cocina. Acabé de comer pescado en antes, te cuento. ¿En serio? ¿Cómo anda? ¡Ando! Ninguno como el mío, ninguno como el mío. Hay que probar su pescado. Oye, pero digo una cosa, ¿cómo hay? La sale de... con el rabito bien tostado. Claro, cuando sale con el rabito bien tostado. Diosito, agárrate, porque si no... Vas a ver, tú comes en mi casa y pides otro. ¿Será? Así de simple. Pides ¿será, otro. Uy, ¿será? Claro, tú pides ¿será? El rapidud. Habrá que probar. Oye, este claro, sí, pero bueno, ya que estamos entrando en materia fuerte, para todos esos radioescuchas que están siguiéndonos mediante Sol Latina S en Facebook, en Instagram y en YouTube, ya lo sabes, también puedes llamarnos. ¿A dónde, comadre? Al 0425-64142. Estamos esperando tu llamada. Oye, estamos esperando tu llamada, pero también, ahora sí, entrando en la materia, como lo estuvimos hablando al inicio del programa, vamos a estar con nada más y nada menos con nuestra invitada desde el cielo. Así porque es. En el cielo de soneros de a poco se están incorporando, como fue el maestro Tito Puentes. Lo tenemos también al grande de grandes, como hablamos el día de ahí, Héctor Lavoe, pero hoy le toca a la única, a la negrita del batey. Azúcar. A la que dijo azúcar. A tu vida, la guarachera. La cubana más grande. La cubana más fuerte. Celia Cruz. Eso, dígalo, comadre, ahora sí. La guarachera, Úrsula Hilaria, Celia Caridad de la Santidad, Trinidad Cruz Alfonso, de La Habana, 21 de octubre de 1925. Más conocida como Celia Cruz, fue una cantante cubana que interpretaba el son montuno, guaguancó, la rumba, la guaracha y el bolero. Y la salsa, que no podía faltar, entre otros ritmos latinoamericanos. Celia también fue famosa de la palabra azúcar, adoptó y quedó en la memoria como su frase la identificaba. Y que ella gritaba con el anuncio carnavalero, incitando a la diversión de un género latino. ¡El talento! ¡Vamos! Seguimos aquí con la Úrsula, con la guarachera Celia Cruz. Oye, el talento que tenía Celia, yo siempre lo he dicho, era algo peculiar, porque esa mujer, la humildad la tenía gracias a que en Cuba, quien más es de una religión que se llama religión Yoruba de Santería, que se formó en África, en la religión, en lo que es el pueblo Yoruba, que es una región, ahí ellos se formaron y ella tuvo esas creencias, esa ideología de lo que era la unificación católica, la religión católica con la religión de Santería, la religión Yoruba. Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de religiones si igual estamos hablando de una grande? Es un adicional nomás que, bueno, que igual... Pero es que esa es la religión que igual ellos practicaban allá. Así en es. Cuba. En Cuba esa es la religión que la gente practica. Que no sabe, por lo menos hay que enseñarles un poquito. La religión de lo Yoruba que o la religión Yoruba de afro-cubana de Santería, ellos siempre han tenido esa lógica. Así con es. Su tan valioso santo como es San Lázaro, que por ahí también mi compadre tiene... el tema de San Lázaro entre todo ese repertorio musical que hoy vamos a hacer, pero de igual manera estamos chequeando ya tus saludos, tus sugerencias. Saludos para el personal de Daule, Balsar, la gente allá en Salitre, maestro, gracias por estar siempre en sintonía. También a los pollitos, a los pajaritos, ¿cómo es que, compadre? Usted que los conoce, los pajaritos, los de Belén, pajaritos, la pareja del momento, Ana Paula y Arturo León. Oye, yo sí he visto esa Ana Paula, ese Arturo. Yo Oye, no sé. Pero yo digo, después de haber recorrido tanto camino, otras regresaron al mismo lado. Yo no sé, pero yo digo eso algo. De, yo digo de, algo, comadre. En serio, la juventud ahora no. ¿Cómo se enamora? Esas parejas intercambiadas, eso es rápido. Es como en antes. A mí que no me gusta la farándula, ¿no? A mí no me gusta nada la farándula. Ya veo que ha sido chismoso, compadre. Pero ya comadre. Veo que también te interesa el chisme. Yo le he dicho algo aquí, la comadre, compadre, ya le estamos dando. Tú lo sabes, siempre metiendo la diferencia, chequeanos también. Mediante las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Ahí está, Sol Latina S, maestro. No te lo puedes perder. Y también estamos esperando una llamada sexy, sensual. Póngame también los saludos, maestro. Póngame los saludos. Espérate, por ahí tengo también. Ver, dígame. Mi compadrito por allá dejó el teléfono a la comadre, no sea malita, que tenemos que dar también un saludo muy especial al personal allá en La Habana. En La Habana, Cuba. Allá lo tengo. Aquí ame para que pueda él
mandarme ya el saludo que, que va a yo quiero mandar un saludito para María Valdivieso, que me dice, felicitaciones, chicos, me subieron el ánimo. Es que nosotros le subimos el ánimo, María. Le prendemos la rumba. Porque esto es María. Rumba, salsa y H. María. Dios oye, mira, el compadre te manda un beso, María. María, mira, gracias por estar en sintonía. Eres alguien. Eso es. Exquisito. El trapeado es. No, ¿por qué pasó? Oye, ese es el beso con rumba. Oye, compadre, yo quiero saber, porque a mí me preguntaron ayer en Instagram, así a lo privado, me preguntaron si usted es un hombre soltero, casado, viudo, divorciado, rejuntado. Se relaja. Mire. No sé, con una, dos, tres. No sé. La gente quiere saber. Dígaselo, compadre, yo soy hombre. Dígaselo, compadre. Y me dijeron que se pare y que les modele a las chicas porque ellas quieren conocer un poquito más de él. ¿Cómo eres? Usted está exagerando con el 2x1. Yo estoy informando lo que me han dicho. ¿Aló? ¿Aló? Solo te lo trajo nomás y ahí ya viene la llamada. ¿Aló? ¿Aló? Si me dices aló. ¿Aló? Estoy al aire. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. No quiere conversar contigo. Ahorita me dijeron que quieren estar con tú. Mira, era para mira, tú, compadre. Tú. Mira, ves que María Valdivieso dice, gracias, otro para ti. Oye, María, chévere. Como que chévere. Le gustó tu beso, compadre. María. ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Como te dice, compadre! ¡Con todo! ¡Peor que beso sacando cangrejo! Oye, también, bueno, ¿cómo es que se llama? María, Mayra. Mayra Valdivieso. Mayra, chévere que estés tú en sintonía. Oye, Mayra Valdivieso, dinos de qué parte estás comunicándote con nosotros para saber de dónde estás sintonizándonos. ¿De dónde estás sintonizando rumba, Saxi H? Esa chica se enamoró de ti. Mira, ya que me preguntaste esa pregunta tan fuerte. Yo, mi vida es tan pública. Hace tantos años, yo ya llevo 8 años de casado. Tengo mis hijas, de las cuales ya en Instagram pueden estar viendo la foto de los Chucky, que es mía, que se llama Rose. Para mi señora esposa también, que creo que me está escuchando. Para Rosa Nogales, para mi hija Berito, para María José, para Rose. Ahí está la muchacha que está. No me dejaron dormir ayer de remate. Yo no sé. ¿En serio? A conciencia. Andan mintiendo, compadre. Mira, yo pregunto una cosa. ¿Cómo, Mario? Ya se metió con mi vida íntima, personal, de mi persona y mía misma. Y ya, pues, entonces digo, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos maridos tiene? ¿Cuántos achacados tiene? ¿Cómo vive allá en el subfutú? Pobre y humildemente vivo en el suburbio de Guayaquil. Donde las papas queman, dice. Las papas queman. Yo tengo ya más de 30 años viviendo allá. Gracias a Dios. Entonces ahora usted, por eso que en otra radio usted era la incógnita de la salsa. ¿Sabes? Ey, Diosito, ya esas canas como que se están viendo así hace 30 años. ¿Sí? Oye, yo digo que mi vida privada es privada. Ah. Yo soy muy profesional en lo que hago. Tiene hay que amor ser. Para todos. Así que oye, yo no me complico la vida. Oye, también ya que está en voz en off, póngale también el micrófono para mi hermanito para que lo conozcan a nivel mundial. Claro, ahí va. Ahí va para que lo conozcan. Saludos también, saludos para toda tu personal. Ahí está para DJ Kino, Dale, maestro, dale. A ver, dé el saludito, DJ Noé. Muy buenas tardes aquí, saludando a todo el personal aquí de Sur Latina. Rumba, salsa y ahí estamos. Oye, le dije a mi hermano, ¿sabes que no te quedes en casa? Le estaba enseñando cómo era. Venga, a desestresarse, a quitarse un poquito la tensidad de tantos problemas que hay en la vida, como yo lo dije el día de ayer. Sonríele a la vida antes que la vida te sonríe a ti, como lo dijo el gran maestro de maestros. Señores, es que es verdad. Yo siempre he dicho algo. ¿Para qué te vas a amargar? Si estás chiro, te vas a morir. ¿Cuántas tablas te llevas tú? A ver, compadre. ¿Cómo es el día tema? Que nos morimos no nos llevamos cuatro tablas. Yo ¿cómo? Siempre he dicho, hay que disfrutar el día a día, ponerle sabor, ponerle la sonrisa al día a día. Mira yo. Tengo una pena muy profunda en mi corazón, pero usted también que ayer su querido primo falleció. Sí. Pues bueno, como siempre hemos dicho, nosotros nos catalogamos como buenos profesionales. A nosotros siempre el dolor, el sufrimiento, los problemas siempre se quedan afuera de la puerta. Oye, yo siempre he dicho, y como ayer lo dije, payaso, ríe por no llorar. La vida del payaso. Así yo. Nosotros somos como los payasos. Exacto. Reímos aunque el corazón de nosotros esté destrozado. Y yo, bueno, vengo del cementerio. Oye, y allá, mira yo. Último adiós a mi primo. Oye, claro. Pero bueno, hay que trabajar y hay que darle como y hay dice, que ponerle la sonrisa a la vida. Juntando con el gremio rumbero que está allá en el cielo, al lado en ese panteón donde Tito Puentes hace resonar ese timbal. Donde el maestro de maestro también
Héctor Lavoe le dice, mi gente, usted. Oye, y donde la guarachera le dice, ¡azúcar! Bueno, salseros, seguimos. Vamos a poner también un poquitito más de música, un poquito más de sabor. Ponte, maestro, ponte, si por ahí ya tienes ya San Lázaro, para que la gente se comience a encender de la che que nosotros tenemos acá. Eso. En este gran programa que es Rumba, Salsa y H. Y ya regresamos con Rumba, Salsa y H. Vaya, ¿quién va la cumbara? Oye, vamos. ¡Azúcar! ¡Mátalo poquito! Hoy día estamos prendidos. Martes loco, martes 2x1. Martes loco, oye, aprovecha. No hay plata ni para la pizza. Si no tienes todavía, no has cobrado. El fin... Bueno, todavía falta para el fin de semana. Para el fin de mes. Para el fin de mes ya estamos de la cena. Sí, ya estamos cerquita, para la gente que cobra días antes, días después, pero igual, hoy día es martes loco. Para mis grandes amigos albañiles que están allá camellando en el suburbio, para mis grandes amigos, tenemos acá, oye, ve si le pones la clave a mi compadre. Yo quiero mandar un saludito a Luis Plaza, a la señora Nancy Vázquez, a mi hermosa madre que me acaba de acompañar también, que me dejaron aquí. La que a mi padre Marco Vázquez, que van a estar escuchando. Escuchando. Oye, chévere, qué chévere que la familia esté perdida también. Por, sí, a mi señora madre, la señora Marta Huiracocha, para mi tío Javier Huiracocha, para toda la familia Huiracocha, para la familia Noé, allá en Machale, Maracaibo también. Un saludo para toda esa familia. Oye, pero, maestros, como tenemos ese bonito musical cubano, ese bonito de rumba, quiero que también escuche, maestro, lo que se viene este día viernes. Este día viernes, maestro, póngalo, póngalo por ahí, póngalo, que es lo que se viene. Bueno, saludos.
personal de Sol Latina de Radio y Televisión. Les saluda Kiame Sánchez, la voz de Cuba. Estaré llegando al Ecuador, Guayaquil, este día miércoles a las 21 horas. Y estaré en su programa Rumba, Salsa y H con Lenis, el Gato Callejero y Nancy Vázquez de 5 a 6 de la tarde. Los espero. ¡Pau! ¡Ya está! ¡Ponle los aplausos! ¡A toda la gente! ¡Oye! ¡Bravo! ¡Porque se lo merece! ¡Mira, yo siempre vamos he dicho a tener algo! Artistas mira, esta semana. Vamos a arrancar bien. Vamos a arrancar con pie derecho. Ayer que me entraron a patar los muchachos de Cuba, me dije, una patadita. Me tenían estrellado. Se pusieron en fila. Mira, patadita de la suerte era. Son tan caretucos que me apagaron la cámara y me estrellaron contra el espejo. Y me entraron a patar. ¡Eso no es una patadita! Pero bueno, ¿qué tal, muchachos? Sí, tenemos uno de los integrantes. Desde el viernes, se llega el día miércoles. Claro, yo le comento eso porque yo soy el director en sí de la orquesta con el que él viene. Va a estar en un sinnúmero de presentaciones acá. O sea, acá, que va a tener chivito, compadre. Chivito. Ese chivo. Oye, compadre. Tirarle todítala. Todos los poderes tiene que ponerle. Tiene que llevarme, compadre, para madre, también alargar los poderes. Pero si yo quisiera aprender a nadar en esa piscina que usted va a tener. Tranquilo, porque se viene. Ese chivo, pero con todo. Aparte de eso, estoy haciendo un evento para el 9 de julio. Dios permita que salga todo bien a toda esa gente por allá. Comentándolo como es a Kiame San, lo que es la voz de Cuba, es un personaje tan grandioso, un gran amigo mío. Amigo de años, él cuando recién pisó el Ecuador me dijo, Gato, ¿sabe qué? Como tenemos la misma religión, le dijimos, ¿sabes qué, manito? Yo te voy a ayudar. Vamos a movernos por aquí, por acá, un chivo va, un chivo viene. Y mira cómo es tanta la amistad y la hermandad que hay. Porque él me dijo, Gato, yo tengo un chivo bueno ahí en Ecuador. Quiero que tú lo manejes, que lo hables. Y yo voy a tener, arrancando esta semana, como director. Oiga, compadre. Dígame, ¿no? Pero y falta la vaca, el toro. Mira, la vaca, estamos viendo a ver si la contratamos, porque usted sabe que andamos chino todavía. No es chino. Ya, pero ese chivo, vamos a tener. Señores. Quita la vaca. Escúcheme. Mire lo que me dice aquí Yesenia Rivera. Hola, buenas tardes, Rumba, Salsa y Ache. Por favor, nos pide un saludito para Sinaluisa, su hermano. Oye, Edinson Sinaluisa, que están viéndonos ahorita. Oye, saludos para la familia Sinaluisa. Oye, quiero saber la familia Sinaluisa de dónde me está escuchando. Así es. No solo quisiera saber los saludos. Yo sé que de a poco ya se está la gente enganchando en nuestro programa. Claro. Esta semana arrancamos, como yo lo dije el día de ayer, arrancamos con todo el fútbol, con todas las ganas, con todo el H, como siempre se lo dice. Es la mejor rumba, se la vacila aquí. Señores, lo que esperabas. El programa radial de todas las... Oye, compadre, pero yo te tengo una sorpresa. Cuéntamelo ahí. Yo te tengo una sorpresa. ¿Quién va a venir la próxima? Tú vas a traer el día viernes a un artista, pero yo la próxima semana vengo recargada. ¿A quién va a traer? Yo voy a traer a uno de los mejores, a una de las mejores voces ecuatorianas. A nivel mundial. Que ha dejado nuestro nombre... mundialmente lo ha dejado en alto. La gente cree que Rumba Salsa H es un programa así nomás. Compadre, discúlpeme, pero nosotros venimos con las altas esferas, los mejores artistas. Yo vengo con el H encendido, con todos los poderes. Los mejores exponentes de la salsa. Sí, mira, vamos a tener los fierros completos. Les voy a decir por ahí, no sé quién conoce a ese ciclón de la salsa. Claro. Por allá les estoy lanzando la primicia. Oye, vamos a tener también a Joey Cortés. Va a estar, ya que estuvimos ayer hablando. Oye, el gigante de la salsa. El gordito de la salsa. Ya no es gordito. Hace dos semanas lo vi. Ya no es gordito. ¿En serio? Él está guardando ya. Bueno, para lo que era. Para lo que era el gigante. Por eso, ahora el mal le queda a él. Mini gigante. Es mini gigante. María Luisa lo tiene en ristra de deporte. A la comadre María Luisa. Me tocó allá por un centro comercial conocido en el norte de la ciudad. Pero qué chévere. Oye, alí el padre le digo. Vamos a ir avanzando toda esta semana y vamos a ir promocionando a los artistas que van a visitar. Así es, señores, ya lo sabes, vamos a tener aquí a Mesán, la voz de Cuba. Vamos a tener también con la percusión, acompañamiento, estamos viendo si está Herencia Rumbera, Eddie Conga, o también está la gente del Grupo Montuno, o también la gente... Efraín Mayorga, que no se nos está escapando. Mire, hablando del maestro Efraín Mayorga, si usted tiene por ahí, maestro, entre el repertorio a Tito Gómez, para que la gente sepa quién es este señor, esta eminencia de rumba. Este señor empezó de a poco, a paso suave, hasta que cogió impulso y cogió su paso firme. Y ahora es un grande de grandes que estuvo con el maestro que va a estar acá. Alberto Barros estuvo con Diego Galé.
estuvo con Guayacán haciendo el tributo allá en Colombia. De a poquito él me dijo, habla poco porque cuando vamos encendidos ese día, vamos a hablar de la biografía. Si usted tiene maestro un poquito ese tema, padre, vamos a ponerle la buena rumba, vamos a ponerle el buen sabor, vamos a bailar un poquito. Vámonos con algo de, ¿has escuchado algo de timbalero? ¡Oye, caramba! ¡Cógete, chico! ¡Venimos con rumba, salsa y acheto! ¡Regresamos! Timbalero, prepárate. Timbalero, no pierdas tiempo. No llegará el momento que tú puedas vacilar y desgargar. Pero que mira, timbalero, porque estás triste. Pues ahorita tú me dijiste que te iba a poner a gozar y a vacilar. Recordando a Héctor. No tiene ya. Timba no va a sonar, cuero no tiene ya. Y oye la conga y el timbal, la campana mamá. Timba no va a sonar, cuero no tiene. Oye ya. La timba ya está sonando, la gente ya está bailando. Timba no va a sonar, cuero no tiene y ya. Vamos a recordar al gran cantante y el colado. Timba no ¡Wow!
100. Entren que caben 100. Cuenta para 50 de bien. Entren que caben 100. Sé que es lo mismo, pero yo no sé. Entren que caben 100. Oye, si hay juego en el 23. Entren que caben 100. ¿Qué caramba le importa a usted? Entren que caben 100. Y ahorita me voy, Belén. Entren que caben 100. Oye, que caben y caben bien. Entren que caben 100. Pero que caben y caben bien. Entren que caben 3. Ay, yo me voy para la luna. Entren que caben 100. Me voy montado en un chuchu tren. Entren que caben 100. Que paren la puerta. Oye, Ruperto, que paren la puerta. Qué mujer tan linda. Paren la puerta. Pero está muy gorda. Paren la puerta. Parece una puerta. Paren la puerta. Que paren la puerta. Que paren la puerta. Y que me paren la puerta. Paren la puerta. Amita la puerta. Paren la puerta. Bendito la tuya que paren la puerta. Si es melómano como uno, tiene que saber cómo por las venas le corre, en vez de sangre, le corre, pero en las notas musicales. Oye, sí, el cuerpo comienza a saltarte solito, comienzas a moverte y a darle ritmo, vida al cuerpo. A la gente que no le guste la salsa, que me lo diga. No, ese no, 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 no es que no. Me lo den, que me lo den, que me lo den en vida. Eso, así es. Dándole la mejor rumba, dándole la mejor salsa y dándole el mejor ashe a todas tus tardes. Oye, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Por ahí también sigamos con los saludos también. Un saludo para mi hermano Edison Sinaluisa. Oye, Edison, chévere, tu hermana sí que te quiere. Para Yesenia Rivera. Oye, yo tengo un saludito para Silvia Pazmiño, que está también viéndonos por YouTube. Oye, también nos puedes seguir mientras, mediante nuestras cuentas de Facebook y de Instagram, como sí. Lenín Noé, quien te habla en Facebook. También en Instagram estoy como Lenín Noé. La comadre está ahí como... Yo soy como Nancy Vázquez nomás en Facebook, Instagram, Nancy Vázquez, nada más. Y de igual manera también puedes chequearnos y puedes receptar también. Estamos recetando los saludos mediante Facebook, Instagram y YouTube, perdón. Sol Latina, Sol Latina S. Oye, la mejor radio por algo tiene los mejores locutores. Hemos tenido la presencia de mi gran amiga Pinkai. Tenemos también a los pollitos, a los pajaritos, güey. Oye, los pollitos. ¡A los pollitos! Ponle, no, ponle los pío, pajaritos pío. Son, tú también, son los pajaritos. Cambiando el nombre. Oye. Ana Paula y
Y este chico, Arturo León. Oye, saludos también. Los pajaritos. Mira, para mi primo José Alejandro Medina Noé, ya está de cumpleaños, el día de mi primo Chibolo, allá en Machala y Maracaibo. ¡Los muchachos! ¡Que vive ese cumpleañero! ¡Dale, compadre! Hay que ir con relajo y todo, aquí nosotros somos pueblo. ¡Vamos a darle! ¡Que vive el cumpleañero! ¡Que santo! ¡Santo no, compadre! ¡Cumpleañero! ¡Que vive el santo! ¡Que le den por el cumpleañero! ¡Eso, besa todo! Oye, yo quiero mandar un saludito para mi futuro esposo. ¿Qué está? Ya se puso romántica. Ya se puso romántica. Excelente. Oye, persona. No, para que el marito me está ayudando porque me está manejando la cuenta de Instagram. Porque yo no sé qué le pasa a este aparato, pero yo creo que lo voy a tirar montón. No, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa, compadre, que nosotros tenemos nuestras cuentas personales igual. Y yo le agradezco que está manejando la página del Instagram. Yo no es cholo, ¿cómo maneja todo? En el campo. No sé, compadre, si usted es cholo, ¿qué espera? Yo no soy chola. Compadre. Yo no soy chola, compadre. ¿En serio? Te viene del campo. ¡Ey! Yo soy de Pajete. Oye, saludos para mis panas también allá en Pimocha. La gente en Pernales. La gente en Mante también me está diciendo. Sí. No, saludos. Salinas, a toda la gente de por allá. Mira, vamos a estar muy pronto gente. Haciendo. Eso es una sorpresa que ya estamos manejando con aquí como mi gran amigo, el programador de esta tarde. Que vamos a tener un tarimazo rumbero. Nos vamos a juntar todos los talentos que hacemos aquí. Son Latina Radio y Televisión, ¿sí o no, compadre? Dígalo por ahí, mamá. Exactamente, ya tenemos todo preparado, así que atentos para esa expectativa genial que nos trae por acá el gato. Oye, espérate, ahorita me acaban de, ya me mandaron un whatsappazo por ahí. Un whatsappito, no, a mí me hagan un whatsappazo. Con esto mandan unas letras, como dice, medio ciego, medio tuerto por ahí. Oye, por ahí ya me están diciendo, vamos a estar regalando 5 discos, señores, 5 discos, 2 del maestro Efraín Mayorga, anótelo, compadre, para que usted sepa lo que vamos a regalar. 2 discos del maestro Efraín Mayorga en el tributo a Tito Gómez. Vamos a tener 2 discos de Dani Enríquez desde Nueva York. Ya me los están mandando, me llegan Dios mediante mañana y mañana lo vamos a regalar en el programa. Así que, maestro, también tenemos... Vamos a tener también los CD de Herencia Rumbera, vamos a tener los de Ciclón de la Salsa, vamos a tener los de Joe Cortés. Nosotros... Vamos a tener muchas sorpresas. ¿Y sabes qué? Fue aparte de yo tengo muchos amigos, muchas amistades, porque nuestro trabajo nos da la apertura para tener muchas amistades del medio salsero, del medio de salsotecas, de radio, televisión. Y bueno, vamos a ver esos obsequios que nos dan los amigos, para todo ese personal que nos está viendo aquí en Sol Latina Radio TV. Dígale quién está en la locución. Usted dígale. Por acá, claro, Luis Ibarra, quien les habla. Y el gato, ¿y cómo es? La comadre. Gato y la comadre rumbera. Oye, por ahí tú tienes también el spot de lo que es siempre en la locución. Ah, ya. Usted ya sabe quién está en la locución. Póngase pila los bultos. Fíjate que estaba. Actívese. No, está con el whatsappito la cosa, porque la mujer está que lo pone, ¿ves? Lo tiene sometido también. Ay, cierto que es casado. Ahí está. Sí, ahí está el gato ahí. En la locución, el gato callejero. Se hizo loco. A ver, la gente quiere saber, a ver. Si usted es soltero, casado, viudo, rejuntado. Ya están que me llaman ya. Mira, acá Margarito Ochoa me dice, dígale al señor programador que se deje de cosas y que siga poniendo buena rumba. Que deje el teléfono a un lado. Mira lo que dice. Oye, pero contéstele al público. Si usted es soltero, compadre, como casado, digo yo viudo, siempre, se pone hasta nervioso, así la ves. Usted es soltero, casado, divorciado, rejuntado, como era padre. Mira, a ver, escúcheme. Tienes que ser como yo. A ver. Yo, mi futuro novio, mi futuro esposo, de la puerta de mi casa para adentro. Ya. De la puerta para afuera, Diosito. Soy del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque es una mujer como yo, no es del pueblo. Hombre, usted sabe si yo le digo eso a mi esposa. Ya llegas con las maletas afuera, ya. Llegas y las maletas afuera. Me hacen dormir en el siempre, precisamente. No, discúlpeme, pero Rosy sabe que nosotros los locutores, los animadores, somos del pueblo. Me salió lo negro. Nosotros somos de la familia. Saludos para todo ese personal, a toda la familia Angulo, a la familia Tenorio. Tenorio, Mina. Mina, Quiñones. A Quiñones. A los Mena. Para los riñones. A los Quiñones, para los riñones. Eso es para usted, comadre. Oye, hablando de Quiñones para los riñones. A ver, cuéntelo. Las comadres, tú vieras, búscale en Facebook a Nancy Vázquez. Ha subido una foto. Mira, ha subido una foto. Yo ya estoy haciendo una edición. Ayuda al personal de producción. Estoy haciendo una edición del antes y el después. La comadre antes como que andaba con la tenia en el organismo. Y ahora, Dios mío, ¿de quién le saque la tenia?
Porque ay, ¿qué viste? No, que estaba flaquísimo. Me anda usted. No, ¿sabes lo para que pasa? Para mí que usted no, antes le dio tiroides y ahora ya no la tiene. No, yo le voy a explicar. Soy una mujer, he sido una mujer muy sana. Lo que pasa es de que en mi juventud yo era deportista. Yo jugaba en la Federación del Guayas como ¿ya? jugadora de básquet. Achuso. Y era atleta. O sea, soy federada del Guayas. Una mujer federada. Que practicó el deporte. Sí. Yo también soy armadora federado. De equipo en el básquet y fondista. O sea, usted era armadora. Sí, yo armaba. Entonces, el equipo. Usted armaba. Yo armaba también soy armador. No, de su armador de rumba, armador de salsa, armador de H. No. Ah, porque y armador lo arma. De, no, de armador de biela. Armador de no. O sea, pues. No, a él lo arman. Porque no si lo arma en su casa, lo arma afuera, en cualquier lado. Yo llego un fin de semana, 3 en punto, yo tengo que estar. ¡Ey, abre la puerta! Mentira, que compadre, no mienta, porque Rosy anda atrás con el palo en la escuela. Siempre mi esposa está ahí pendiente de todos los eventos que yo tengo que estar. Y ella es mi manager, ella es la persona que lo acompaña. Ella es la que ve con el látigo en la mano. Sí, eso sí. ¡Azótame que ya estoy que llego como loco! Oye, bueno, salseros, ahí seguimos vacilando, seguimos la rumba. Saludos también para todo ese personal que dice ahí, para Vanessa. Ya Vanessa también mismo se viene con su programa. Así que atento que va a estar regalando. Por ahí ya vi. Sí, una Big Card. No, ayer regaló ayer la Big Card. Hoy día va a regalar, creo que. ¿Qué va a regalar? Prita, ¿qué va a regalar mi comadrita? ¿Qué va a regalar? A ver, no, todavía no he puesto. Solamente solo dice he puesto que tiene grandes regalos. Y así que atento porque qué? Se viene. Yo quiero hacer un llamado a esos. Llamado de atención, ¿no? Eso es un llamado de atención. A ver, dele. Un dele. Llamado de atención bien fuerte. Porque yo quiero también que todo ese personal que nos está escuchando y nos está viendo mediante el Facebook, el Instagram y el YouTube. Por el YouTube. YouTube. Él es cholo. Cholo por el YouTube. No, él... O mediante Sola, tiene C. A mí se me salen los cholos. Se me salen los guayacos, se me salen los panameños, se me salen los cubanos. A mí también se me sale lo aniñado. A ver, ¿cómo? Hello, a ver, show. Dele. Hello, ¿usted? O sea, compadre, o sea, discúlpame. O sea, perdón. Mira. O sea, nada que ver. Está con el otro y se sale por atrás. ¿Cómo? O sea, nada que ver, compadre. Compadre, también estamos recibiendo tu llamada mediante el 042-56-41-42. Saludos para los pollitos, los pajaritos. La gente va a decir, los pajaritos. La típica chola que se crea niña, esta hello de show. Yo soy el típico cholo y yo no me creo donde vivo, y ustedes saben, se caché. Pero ¿sabe qué es lo más chistoso? Que yo allá por la zona, Dios, por no decir allá en la ciudad, en la urbanización que vivo, Dios mío, me tiene, ya los guardias ya los tengo comiendo la mano. Todos los días tengo que llegar con 10 panes para darle a cada uno su pasito. Pero madre sabe que yo ya. Pero que le está cuidando, lo está cuidando su familia. Y son exigentes, te piden enrollado todavía. Sí. ¿O no? Yo digo, eso que te traigo pan de dulce. No, porque me ve cara de ya tú sabes. Ya el orgullo ya pasó. Ya por poquito quiere que le meta la mantequillita y el jamón. Eso, madre, quieren esto. Y aquí a mañana toca un encebollado en la madrugada. Sí, comadre, para ver si le llevamos peso, madre, pero eso sí, le metemos un poquito el indormir para que lo escuche. Oye, Sanchero, seguimos vacilando en esta tarde de rumba de Sanchez. Vamos con más rumba. Vamos a rumba, maestro. Póngale, porque regresamos con ¡ya! Rumba de Sanchez.
y lo que le ponemos a todas las tardes en Rumba, Salsa y Ashe. Mira tú, ahora coges agua que está cayendo del cielo. Oye, ya te estábamos medio diciendo, agárrate que vamos sin jockey. Y ahora ya tenemos agua que va a caer. Diosito, ojalá pegue un aguacero bueno por allá por el campo, porque por ahí me están diciendo que allá en Pedernales, en Pimoche, no hay nada de agüita. Pobrecitos los muchachos. Oye, yo quiero saber, porque yo veo que al lado tuyo se sentó una compañera. Mira, muy guapa. En ese momento, cuéntalo. vamos a poner la voz sensual. Opa. En ese momento. Cuéntalo. Acaba de estar al lado mío, sentado. Ahora se ha sentado una gran exponente. ¿Tienes manager? Pues ahí a medio está, tú sabes. ¿A quién? Ponme chiflillo, que no puedo chiflarlo. Póngaselo. Yo quiero saber quién es. Ella es manager. Cuéntelo. De género latino. Eso. Y ella es nada más y nada menos. ¡Doyecita! ¡Saludos! ¡Ah! Querido público, oyentes que están compartiendo Sol Latina, es un gusto para mí estar aquí sentado con este lindo personaje que es el gato. Exacto. Oye, entonces, es lindo tenerlo en este programa. A él un programa súper animado, de linda música. Van a haber muchas sorpresas en el programa de él todos los días. Y bueno, que Dios lo bendiga. Por ahí ya le estaba ya comentando a Doñelcita. Ella es la que me abrió las puertas. Gracias, Dios le llene siempre bendiciones para usted, su familia, su nieta también. Usted se da cuenta conmigo y con el conocimiento médico que tengo. Porque igual, usted sabe, ahí por ahí leí unos truquitos en estos días. Antes de firmar contrato, Doña Chita me dijo, usted tiene que entrar con todo y hay que hacer que Sol Latina Radio y Televisión tiene que alzarse porque el Fénix. Porque esto es así. Vamos entrando con paso firme, estamos lanzando la casa por la ventana, entramos con la mejor fuerza el día de hoy. Y ya me mandaron ya... El saludo desde Cuba, que el día de mañana llega a las 21 horas. El personal que quiere irlo a recibir a Kiame San, la voz de Cuba. Por ahí vamos a estar también haciéndole la gira promocional de medios. Pero la que va a tener. Qué lindo. La que me va a tener muchísimo. La primicia y va a cantar en vivo y en directo será aquí Sol en mi Latina, casa. Por supuesto. En mi casa. Cubaire, Cubaire, póngase pila, Cubaire. ¿Dónde está tu aplauso? Cubaire. Compadre, la emoción la embarga, dice. La embarga, Diosito, Dios no quiere llegar esos compadre. Lagartos por la casa. Eso sí me embarga. Oye, compadre, yo sí tengo hartos lagartos. Esos no andan ni siquiera ni. Esas culebras. Las culebras no andan ni por el campo. Ya. Los lagartos no andan ni por el río, pero andan por mi casa, está que toca la puerta. ¡Gato! Andan rondeando. Ahí, usted los anda cuenteando. Ya veo que usted los anda cuenteando. El cuentero de Muñoz. El gato volador. No, pero ese gato callejero. Oye, chévere. Oye, saludos para él. ¿Qué más tenemos? Los saludos también para Yesenia Rivera. Para los pajaritos también, que antes nos estaban diciendo. Para ese personal allá en Manta, que me estaban mandando saludos mediante mi WhatsApp. Ya les voy a dar el WhatsApp también de quien te habla, el gato callejero. Por ahí ya lo vamos a tener, lo vamos a subir, maestro. Si usted puede, póngalo ahí entre los saludos. Para que nos manden por las redes sociales también de nosotros, por lo que es Facebook, Instagram y YouTube. También estamos ahí en Sol Latina C. Señores, también contáctenos con nosotros mediante el 042-56-4142. Y mándame tu mensaje por WhatsApp al 098-2971-702. Esa es la línea HOT. La línea de callejero. Y yo todavía no voy a poder dar mi número caliente. Porque mi celular está... O sea, mi tablet de trabajo está dañado. Pero bueno, ya en estos días me lo entregan. Ya voy a entregar mi número o personal. O si no, cómprese otra. No, yo tengo el personal. Ah, el personal. Oye, ya. Madre, haga como yo. Haga como el gato. La gente piensa que el teléfono es 100% original. Cómprese uno de esos chinitos. Póngale doble chin. No, vea, resulta. No, compadre, ¿sabes qué? Eso me pasó por comprar una tablet china. ¿Será? Sí, porque yo dije más barato, más económico, me salió más caro. Ahora comadre, tengo que volver a reponer. ¿Pero usted por qué va para allá donde la comadre linda Leida le pegaron el estuque? A la bahía ya no regresó. Oye, por ahí tenemos también nosotros a la bahía en el repertorio musical. Oye, yo me acuerdo tanto cuando linda Leida vino acá. Y qué bestia, ese tema que ella hizo, doña Elsa, ese tema, si usted lo ha escuchado o no lo ha escuchado, linda Leida. Pues dice, sí. A la bahía, claro. Yo no vuelvo más. Oye, porque esa mujer vino. Ponle poquito. Porque con la mejor. Mire, solo para que el público, los que nos están escuchando y nos están viendo, para que escuchen qué dijo linda Leida en su primera estrofa cuando estuvo acá en Guayaquil, Ecuador, en ese tiempo que la gente andaba, pero peor que Lázaro.
cógete, levántate y arranque y corre, que todo el viernes la gente se equivoque. Súbele, mete, súbele para que la gente lo escuche. Ahora escucha. Tema sacado de aquí de Guayaquil, de nuestra bahía. 11 de agosto. En el dorado de la bahía. ¿Qué más? Chupando bien, así. La gente le ha gustado siempre muchísimo. Ahí, ¿qué dice? Escucha. Escucha, escúchalo. Ahora, ataja. Mira lo que le hicieron. Aguántale. ¿Qué dice? Oye, aguántale, aguántale. Pero yo digo, ¿por qué será que la gente dice a la bahía no vuelvo más? Si en la bahía te cuesta barata las cosas. Pero mucha gente, como dice Leida, la estafa. Claro, yo no sé por qué la gente es tan, pero tan sabida. En serio. Yo le quiero dar el cambiazo. A mí, chica, Dios mío. Ni le hagas recuerdo. Solo por comprarse unos pantalones jeans. Solo por comprarse unos jeans, la cogieron y le pegaron, como dicen, en mi barrio, donde yo nací, allá en Chile, Maracaibo, para todo ese problema. Le pegaron el entuque. Se relaja. Y mira cómo quedó. Sí pasa, sí pasa. Oye, sí pasa. Si no hay mucha molestia, maestro, búsqueme también el tema ahí de San Lázaro, porque vamos a entrar en el H. Para que la gente, con ese tema también estamos nosotros haciéndote sentir que en Cuba la salsa también tiene su sabor, tiene su sandunga y tiene su bembé. Allá la salsa se formó y la salsa hizo una unificación en géneros, porque tenían un trombón, hubo también un saxo, estuvo un bajo, estuvo una tumba, un timbal, una conga. Estuvo, pero por favor, hicieron una recopilación donde también hasta el maestro Boy Valentín en el bajo estuvo preso en la cárcel allá en Nueva York y también estuvo siendo partícipe de la Fania All Star. Así que, maestro, póngase un poquito si tiene. Oye, para ¿de quién me dijiste? Oye, San Lázaro, pues papi, San Lázaro. ¿En tu repertorio? En mi repertorio. Póngaselo un poquito para que la gente escuche esta maestra, porque señores... Vámonos con otro tema. Miren, escuchen algo que le voy a decir a todo ese personal que me está escuchando. Cuéntelo. Señores, la persona del tema que canta San Lázaro, en sí falleció hace casi 12 años, pero la que le hace el tributo está en Cali, Colombia, señores. Y me está por confirmar cuando venga. Tremenda voz. Escuchen, chequen esto, escuchen. Ahora vaya, como tres patines, dígamelo. Oye, y mira, Lenín va a estar enseñando, Lenín, a la gente a bailar, va, eso. Claro que sí, salseros. No solo nosotros estamos aquí para darle un poquito de ánimo, un poquito de sabor. También tenemos, gracias a Dios, yo ya tengo casi 20 años, 22 años más o menos, ya bailando lo que es salsa. Es casino. Pero si tú eres de la vieja escuela. Yo soy vieja escuela, pero de la vieja escuela. ¿Cómo eres? Tengo 32 años, doña Esa. 22 años bailando salsa. Bailando salsa. 22 años. Eres de la vieja escuela, de los inicios. 11 años voy a cumplir en lo que es locución y animación de eventos. Oye, ¿sabes qué? Tienes que llamar a tu amigo, a Jairo. A Jairo. Tengo que. Lo voy a invitar. Para que venga, voy a enseñar unos pasitos aquí. De aquí a mañana o más tardecito voy a pasar por la escuela de baile Ruberos Tropicales. Saludos para todos esos muchachos allá que también así me han dicho que están en sintonía. Y ellos, lo voy a traer una parejita para ver si aquí hacemos un desorden, que le den patas arriba. ¿Cómo? A ver si el espacio les da para volar. No sé, porque estos muchachos son muy acrobáticos. ¿Sí? Se creen los hermanos cariotas de los supercampeones, ¿te acuerdas? Así, te lo juro. Esa gente es así. Hacían el tiro del tigre también. Pero estamos todavía haciendo historia desde el día de ayer para que este programa Salsa, Rumba, Salsa y Ayé tenga su nombre, tenga su renombre y tenga su acogida a nivel mundial, porque no solo nos están
viendo aquí en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Estamos retransmitiéndonos en vivo y en directo a nivel mundial mediante Sol Latina EC en Facebook, en Instagram y nos ven en YouTube. A todos tus familiares, si quieres, si están en el extranjero, para eso es lo que se está legalizando ahora en los Estados Unidos, para que todo ese personal, tanto 1,5 millones de ecuatorianos están por allá, ya están legalizándose para poder, con lo del terremoto que pasó en nuestra tierra, ellos ya están legalizándose para poder coger, aunque sea ir y venir, para poder saludar a su familia. Tantos años, hay personas que tienen 25, 30, 40 años allá y no han podido ver a su familia. Es totalmente indignante que todavía no se haya legalizado eso. Pero igual, no perdamos las esperanzas y Dios mediante puede venir. Yo quiero que vengan mis tíos, mi tía, mi abuela, mi familia. Que vengan todos. Por allá. Que me traigan un perrito de allá, aunque sea para decir este perro de allá. Tú, un perro cholo, que uno tiene, dice Firulai. O le pone el nombre de Steven, como que el perro tiene. Ay, Dios mío. Oye, llámanos al 0425641 42. No te pierdas. Oye, pero parece que ya Ya estamos cerquita del final. Seguimos con este tema y ahí nos estamos despidiendo. Ya sabemos. Okay. Pero igual seguimos. Póngale la rumba. Mira, mami, es una maldición. Ay, para que ves todita por ahí en el quinto bailón. ¿Cómo? ¿Qué bestia cómo se nos ha ido esta hora rapidito? Sí, súper rápido. Flash pasó por aquí, nos llevó y ¡ah! Nos pegó una soplada. Pero bueno, ha sido una hora totalmente amena, una hora espectacular. Así es. Una hora de salsa y más salsa, como siempre lo hacemos en este programa Rumba Salsa y Ayer. Mañana estaremos. Seguimos retransmitiendo mediante Sol Latina SF en Facebook, en Instagram y en YouTube. Síguenos. También por ahí nos puedes ver si te gustó el programa y quieres reírte nuevamente con nosotros. Chequeanos en el reprise. Ahora en la noche, ¿cómo es, compadre? Ahora en la noche hay reprise, ¿no? Sí, todos los programas a partir de las 8 de la noche. 8:30 más o menos están cargados, 9 de la noche ya. Sí, ahora después de las 9 de la noche, claro, ahí puedes vernos, puedes ver el reprise de nuestro programa de en Rumba, Facebook. Salsa y Ayer. Comadre, despídase de su gente. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes esta hora de diversión, esta hora de locura, donde le ponemos Rumba, Salsa y Ayer a toda la gente que nos está viendo. No te olvides de seguirnos en Sol Latina S. Estamos. Me despido aquí hasta mañana porque esto fue. Comadre, también despidiéndome de parte de quien te habla, Lenín Noel, Gato Callejero. Saludos para mi señora esposa, para mis hijas, que siempre ellas están pendientes de este servidor. Saludos a ese personal rumbero. Recuerda, siempre la chela tienes que tener en tu vida. El H significa pasión, significa lo que es ser una persona de fe.
y una persona perseverante. Ten la humildad por delante y ten las personas en tu vida siempre. Valóralas, porque esas personas nunca te darán la espalda, maestro. Aquí ha sido este tu programa, Rumba, Salsa y Leche.